¿Qué se siente que a Yolo le dan tanta pena que no los invitó a la Kings League? ¿No es cierto que se fueron de su país huyendo de la pobreza y de la censura? ¿Es cierto eso de que no pueden comprar en el súper lo que quieran en Venezuela? Hay un peruano que es súper mega famoso que una vez me dijo así en la cara. Ay, pinche Nicola. Como que... quiero un público más adulto y se olvidó de nosotros. En el próximo Mundial Venezuela sí va. A ver, pónganme una canción que se les prenda así chingona. ¡Vamos, Peluche Caligari! Déjame poner el pinche aire, güey. Que no mames. Ya se está transformando, es loco. Huele a derrota, déjame ver, no mames. ¿Dónde se activa esto? Ahí está, ya está activado porque huele a pinche perdedor. ¿Qué pasó, Yolo? ¿Cómo estás? Huele a perdedor. Estamos bien, ¿eh? Estamos aquí los aventureros al volante. ¡Yolo Aventuras al volante con el estupido! Para quien sí haya cursado la primaria, secundaria, prepa, que sí tenga educación y que ya haya madurado y que pues obviamente nunca haya llegado a tu canal, por favor, presenta tu pinche concepto y quiénes son los dos caras de mi miembro que están ahí atrás. Básicamente somos dos niños pendejos con un panda que habla, básicamente. Sí. Pinche marihuanaza, güey, o sea, pinche sueño drogadicto, güey. Yo dije, no mames, que me cayó mal, güey, porque volteaba al retrovisor y veía un pinche panda y dije, no quiero quedar como un pendejo, me van a decir, no mames, no hay un panda, güey. Los hongos estaban fuertes, ¿eh? ¿Tienes algo en común con panda? ¿Eres un panda? ¿Ah, yo? Sí. Pues sí, así me llamo también. ¡Órale! O sea, qué original. El personaje se llama Panda. ¡No mames! Y es un panda que habla. ¿Cómo le hiciste para encontrar ese nombre tan cabrón? Mira, es que teníamos una lista de 100 nombres aproximadamente. Ajá. Y entre esos nombres estaba perro, ajá, gato, koala, ratón. Ajá. Y panda, obviamente, entonces... Dijiste, lo que se parece más es un panda, ¿no? Sí. Porque sí podría ser cualquier cosa de esas, güey. Sí podría ser una rata, un lemur, pues sí, un mapache, hámster gigante. Un hámster. Oye, yo tengo una pregunta. Dime. Una pregunta seria. Es que dijiste al principio que nosotros éramos tus caras, o sea, las dos caras de allá éramos tu miembro. Caras de mi miembro. Sí, y sí. Pues, o sea, tienes tu miembro deforme porque yo soy cabezón. No, sí. Tienes razón, soy cabezón. Mira. ¿Y el otro cholo que está a un lado? Yo, el Yolito, el hermano menor de Yolo. ¡Ay, no mames! ¡Ay, está lindo, está lindo! O sea, él es tu hermano no querido. No, yo soy el del medio, el fantasma. El fantasma. O sea, ¿los tres son hermanos? No. Ya lo chingué. Panda lo encontramos en un zoológico en China. Por eso. Hace un par de años. Pero un zoológico, pero es un hermano bastardo, podría decir. Sí. Yo soy el bastardo. Yo soy Jon Snow. Okay. ¿Qué se siente que a Yolo le dan tanta pena que no los invitó a la Kings League? ¡Es exclusiva! Yolo se avergüenza de su familia y los abrió. Es que son malísimos. ¿Tuviste cómo cobré el penal, no? Ajá. Bueno, bien. No, el talento no viene de familia. Si no, pregúntale al whatever. ¡No! ¡No! ¡Disparo! ¡No! Yolo nos pendejo. Cambió por la Kings League. Les avergüenza, ¿no? Quiere un público más adulto y se olvidó de nosotros. Sí. Qué cabrón, güey. O sea, ¿cómo les dijiste un día? Yolo va a estar en la Kings League. Pero les tengo una buena y una mala. Esa es la buena. La mala es que ustedes no. Mira, Nando tiene 3 meses diciéndome que lo meta de jugador 13. Sí, no sí, quiere. Desde hace rato. Sí. ¿Ninguno de los dos van a entrar? Es que yo no sé jugar fútbol. Yo soy malísimo jugando fútbol. Sería una buena mascota, ¿no? Como bueno, la cabeza parece una pelota de fútbol. Nando sabe bailar bien, ¿eh? Eso sí. Mira, no, yo me acuerdo que Nando estuvo bastante tiempo insistiéndole y lanzándole así puntas como...
¿Qué bolas? No me estás metiendo en tu equipo, ¿ves? ¿Cómo eres? Y soy tu hermano. Mira, capaz que juega Nando antes que Sichero. Nando, ¿sí quieres jugar? Sí, sí quiero, sí quiero. ¿De qué juegas? Yo en todas las posiciones. Ah, entonces eres bien pendejo. Panda, ¿de quién eres hijo? De mi mamá. Ajá. ¿Y dónde naciste? Ah, yo soy de Venezuela. Sí. Ah, todos, ya hay pandas venezolanos. Todos somos de Venezuela. Nos conocimos allá. ¿Ya hay pandas venezolanos nacen allá en cautiverio o en la intemperie? No, así del vientre de la... De la mamá. Venezuela. Venezuela no existe, cabrón. Son los papás. No ¿qué? Más. ¿Qué? Son como... Lo mejor que le ha pasado después de las Miss Universo, ¿no? Ustedes. Sí. Nos han pasado muchas cosas buenas y malas también. ¿A poco han pasado cosas malas? Sí. Muchas cosas malas. ¿No es cierto que se fueron de su país huyendo de la pobreza y de la censura? Nos fuimos buscando la luz. Porque es que se iba la luz como 3 días seguidos y valía verga. No podíamos editar, no podíamos hacer nada. Y estaba feo, sí. No, sí, sí fue la... ¿Cuál fue la razón principal por la que se fueron de su país? Esa sí. ¿Por la luz? Literalmente, porque se iba la luz 3 días seguidos. Sí. ¡Ah, qué pinches delicados! ¡Delicados! Antes, no, o sea, vivíamos sin luz. Como súmale a eso no tener agua, no tener comida, no tener medicina, entonces ya... Verga, güey. Sí. No, y el internet costaba $500 y era de 10 megas. Sí, no, en serio, 10 megas. ¿Crees que es jodiendo, pero es real? No, no creo que es jodiendo, pero es muy cagado como estos rumores sobre el Venezuela, que es como el coco, ¿no? Como el ropavejero, ¿no? ¡Uy, Venezuela! ¡Ahí viene! Porque en Venezuela... Pero esos son los rumores, pero escuchar a venezolanos hablando de problemas que sí vivieron o no, de romper mitos y verdades, eso es distinto, güey. O sea, ¿cuánto tiempo vivieron en Venezuela de su vida? Casi toda la vida. Sí, toda la vida. O sea, ¿hace cuánto vinieron aquí a México? Hace 6 meses. No, ¿neta? No conocemos nada aquí. Yo lo tiene 6 meses diciendo que vinimos hace 6 meses. ya llevamos un año aquí. Ah, bueno. Pero que sí viajamos mucho y no hemos estado mucho tiempo en Ciudad de México. ¿A dónde se van? ¿A dónde viajan? Bueno, a Colombia. ¡Ah, en exclusiva odio a la Ciudad de México ya que se salieron de su pinche país! Es bueno, que pasamos 5 años viviendo en Colombia, luego de Venezuela. Uy, sí. ¿Qué se siente ya tomar este refresco gringo y todo? ¿Es cierto eso de que no pueden comprar en el súper lo que quieran en Venezuela? Ahorita sí. O sea, ¿ahorita sí puedes comprar o ahorita sí es cierto? No, ahorita sí puedes comprar porque ya como la situación está un poquito más tranquila. Pero cuando nosotros vivíamos por ahí en el 2017, 18, 19, uy, era horrible. Había filas de 1 kilómetro de distancia de para gente comprar pollo. Para comprar pollo, comprar harina. Lo voy básico. A comprar un pollo por persona. Por familia, algo así. Por familia. Era una locura. Sí, sí, no, entonces en serio. Se cambiaron el apellido para comprar más. Sí, y te ponían un sello en la mano para que no pasara varias veces. Mira, no, y había, o sea, sabes que allá las INES se llaman cédulas. Y la terminación de tu número, podías comprar, por la terminación de tu número podías comprar pollo. Ajá. O sea, si tu número de cédula terminaba en 3, podías comprar nada más los martes y así sucesivamente. Ah, era por turno. Sí, era por turno. No, ilimitado. Que si se te antojaba, si tuvieras dinero, ¿no? No. No mames, y ahora ya está cambiando ese pedo. Sí, ahorita no está. Ahora eso. Sí se puede, pero está como dolarizado el país. Está muy costoso. No legalmente, pero está bien costoso todo. ¿Cuál es la moneda de Venezuela? Del dólar ahorita. El bolívar fuerte. El bolívar. El bolívar se supone. Pero en realidad, pues, pero todo se valora en dólares. Sí, dólares. Sí. O sea, ¿puedo llegar con dólares a comprar o no? Sí. También. Es que en la calle normalmente hay dólares, ¿no? Sí. Es raro que... Sí, pero está muy costoso. O sea, cualquier cosa, una arepa con un jugo te vale 12, 13 dólares. No, y lo peor es que si tienes un billete de 20 y te cuesta 13 dólares, no te van a dar las vueltas. Ah, la verdad, no te dan cambio, güey. No, te dicen, tienes que gastar todo ese billete. No mames. Y cuando escuchan, por ejemplo, sí, no, no sé si han visto aquí en la política, que dicen, no mames, México se podría volver Venezuela. No. Mira, está muy lejos de, sí, no, de imposible. Ser como Venezuela en aquella época. Ajá. O sea, eso es muy extremo. Muy que extremo. No, es que no tarda, muy, o sea, extremo. Para arruinarte así no es un par de años, son más de 10 años haciendo todo mal. Ajá. Sí. Pero ya, ¿ustedes consideran que ya se están haciendo las cosas mejor? No. No. Solamente no. Que...
supongo que muchas marcas... La gente se adapta. Sí, exacto, la gente se adapta y muchas marcas salieron después de esas crisis. Por ejemplo, allá importan muchas cosas árabes, chinas, porque como es barato... Ajá. Y sí, o sea, hay muchos productos de mala calidad en Venezuela que se están importando porque la gente no puede comprar cosas, qué sé yo, Johnson & Johnson, marcas que son normales. Ajá. No la pueden comprar. Un pinche shampoo no puede comprar. Sí. Entonces sí. Toca importar cosas baratas que la gente sí pueda comprar. O sea, yo no creo que, pues, al menos en esta vida, veamos a Venezuela volver a ser Venezuela de antes. ¿Tú supiste que Nando le tiró mucho hate a Venezuela? ¡Ah, sí, ya me acordé! ¡En el sushi va Nando odia a Venezuela! ¿Sí? ¡Disculpe! Ok, Nando, es tu momento, Nando. No odio a Venezuela, odio a los venezolanos que salieron de Venezuela. Dice que yo por eso es que no lo meto en el equipo. No he terminado, odio por eso no lo meto en el equipo. Que salieron de Venezuela y le dieron mala reputación a los venezolanos. ¡Ah, entonces lo odias a él también! ¡Le odias a su pinche hermano! Que roban, los venezolanos que matan gente. ¡Él está robando! Los venezolanos afuera tienen muy mala reputación. ¿Tú crees? Sí. Es que no, güey. La verdad es que creo que tú estás como metiéndote muy en el papel. Obviamente lo sientes más porque eres venezolano. Claro. Pero lo mismo dicen los pinches colombianos, los mexicanos en Estados Unidos. Todo el mundo le tira mierda a los latinoamericanos en general. O sea, no es una cuestión nada más de un pinche país. Tengo un chisme que no he querido contar nunca. Cuéntalo. No voy a contar nombre y apellido, solamente voy a contar un pedacito. Y es que hay un peruano que es súper mega famoso que una vez me dijo así en la cara. Ay, pinche Nicolás. Como que, mira, literal, viene y me dice, tú eres venezolano. Y yo le digo, sí, con mucho orgullo. Ajá. Y me dice, es que los venezolanos tienen pinta de ladrones, de que sí, tienen esa mala fama de robar. Ajá. Y entonces yo ahí, bien digno, me paré y le digo, pues pila con tus cosas, que me puedo llevar toda tu casa y no te das cuenta. Uy, pero es que me dio tanta rabia. Sí. Y yo, bueno, ¿yo qué? ¿Tengo pinta de ladrón o qué? Pues sí, güey, tienes hasta antifaz, güey. De pinche rabia. ¿Tienes novia, novio, perro? Ya, yo tengo un panda, te lo puedo presentar, eso sí. Y es cabezón. ¿Les gustan los pandas? Abajo también. ¿Les gustan los pandas? No tanto. Oigan, pero... me llevo mejor con los perros. En ese sentido, pues sí, al sentido, ahora que vienen aquí a México y que... Pero debe de suceder, a pesar de que tienen un público muy infantil en un porcentaje, pues también debe haber un chingo de morras que les tiren el pedo. ¿Cómo han sentido vivir esa fama ya, sobre todo aquí en México, que está bien pinche internetizado el pinche mundo? Mira, las mamás de los aventureros están en buena edad, ¿eh? Unos 30 y tantos. ¿Ese es tu target? Ese es mi target. ¡Ay! Soy súper fan, mira, te presento a mi mamá. ¿Sabes? Hay una señora sí. Que tiene fantasías un poco pasadas de tonos con panda. Te sorprenderías cuánta gente tiene fetiches con los pandas. Sí, todos los que son Team Furro, ¿no? En serio, allá en Bogotá vi una señora que cada vez que me la encontraba en la calle cuando estábamos grabando, me acariciaba la cabeza y el pecho y me decía como que, ay, ese panda sí es lindo. Y mira, y tú no quieres ir. Y porque ella daba clases de como de modales, así, de etiqueta. Ajá. Y me decía, ¿cuándo vas a ir para la casa para enseñarte cosas de etiqueta? Y yo, bueno, no sé, señora. ¿Estaba sabrosa? No. Pues así no. Ya se me bajó, güey. El otro día hicimos lo de las camisetas de los equipos y pareció mi Dangri de Peluche Cagalera. Ah, güey. O sea, todos eran fans de Peluche Cagalera. Pinche Peluche Cagalera. ¿Cómo se arden, cabrón? De que nosotros somos los que más vendemos. ¿Ustedes a quién le van? No, le van a los chamos, ¿estamos de acuerdo? Del Peluche Cagalera. De la que... Hasta que no me fiche, no le voy a ningún equipo. Hermano, ¿qué tienes que hacer el domingo? ¡Epa! Hay talento ahí, aunque no creas. ¿Tu panda? No, yo sí a los chamos, más no tengo fe. ¡Vamos, chamos! ¡Chamos no tienen identidad! Mira, primero tenían un pinche logotipo que les valió verga, se lo pasaron por los huevos y lo cambiaron. Era el perro de Donato. ¡Pinche perro, cabrón! No poníamos un panda y salía mejor. Pues sí, la verdad sí. ¿Por qué te invitaron después? ¡Ándale! Es que a Donato lo invitaron el último día. ¿Un día antes? Literal a él, el último día. Ajá. Porque hubo un equipo mexicano que se bajaron.
que eran los que tienen un programa de radio aquí. Los de la Cotorrisa. Sí. Ajá. Y luego, a los dos días que presentaron a los presidentes, me llamó Donato y me dice si me quería unir. Ah, sí, ya y que yo... lo presentaron a él. Es que tuvimos más tiempo y Donato también quería cambiar el logo. Ajá. Entonces ahí le metimos y lo hicimos con la misma gente que hizo el logo de Porcino. ¡Uy, no mames! ¡Pinche logo de Porcino! Me parece de chicharrones, cabrón. ¿Qué pedo con tu...? ¿Por qué te lo volaste a la selección de tu país? Sacaron el nuevo uniforme de Venezuela y literal es igual al de los chavos. No mames, ¿ves, güey? Mejor aún, estamos representando al país. Sí, no, venga, no representan venga. Al país, cabrón. Sí, representan mejor, a ustedes y su pinche canal culero, nada más. ¿Sabes qué me gusta de la Kings League América? Y vi ese comentario por ahí que... se siente mucho aire como a Copa América, ¿eh? En algunos partidos. Está bueno. Eso está bueno. Argentina, Perú. Deberíamos hacer algo para la Copa América, ¿no? ¿Calificó Venezuela o no? Sí. No me jodas. ¿No? ¿Qué, güey? ¿Qué sí. calificó? No. Es que siempre que califica. ¿Cómo se calificó? Ah, porque no hay clasificación, ¿no? No, no hay. En el próximo Mundial Venezuela sí va. Seguro. Pues 100%. Sí, porque van como 75 países, pues ya si no, pinche, califican. ¿Cuántas veces ha ido al Mundial Venezuela? Ya déjame de sacar la cuenta. Esta va a ser la primera. Silencio. Oye, nuestro partido, el de Chamos contra Peluche Caligari. Es el último. Pues sí, puede ser el que le valga verga a todos, porque ya están clasificados todos, sí. O el que defina qué pedo. Nos va a valer verga a nosotros dos. Pues estoy seguro. ¿Y qué tal si, imagínate que ya estás así en el último lugar y nada más con ese triunfo ganarías? ¿Cuánto me vas a dar? Va, hagamos algo. Si no nos estamos jugando nada, nos metemos a jugar, a tirar unos shootouts. ¿A huevo? ¿Sí o qué? ¡Órale! ¿Vale? 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 Los presidentes no pueden jugar 13. De 11, 12 o 13. De lo que queramos. ¿Cómo se reparten la lana ustedes? ¿En partes iguales? Uno cobra más que otro. Yo nada más te voy a decir algo. Con lo que gano te puedo comprar tu equipo 3 veces. No mames, que ganas 5,000,000,000,000,000 de dólares. Bueno, ¿qué les pusiste a sus jugadores? ¿Y por qué tomas todo el dinero y lo desvías de YOLO para tus jugadores? ¿Qué les pusimos a los jugadores? Ajá. Estamos con una casa club que no se ha sabido, ¿eh? ¿Cómo? No se ha sabido. O sea, nadie sabe. Lo estoy informando. ¿Hicieron video ustedes? ¿Qué cosa? ¿De la casa club? Ah, no. No, esa era mi casa. Ajá. Era jodiendo, ¿no? Ajá, okay. Esa no es la casa club. Esa pinche, es mi casa. No mames, pinches falsos, güey. O sea, engañaron a la gente que eso le dan a los jugadores. No, pero sí. En realidad era tu pinche casa. Pero sí tenemos una casa club. Que toda culera, chiquita. Sí. Wey, no, pero es para que los jugadores lleguen ahí. Para que se den cuenta bien. Cómo venden humo y pinche mienten a la gente. ¡Ay, esta es la casa de los jugadores! Y era el patio trasero de este pendejo. No. Ajá. Es un lugar ahí para que lleguen, sencillo el lugar, pero tenemos casa club. Okay. Está bien. Ajá. ¿Ya ganan bien? ¿Nada más se dedican a esto? ¿Qué hacen? ¿Hacen videos? ¿Hacen libros? ¿Hacen shows o no? Mira, tenemos 3 libros de YOLO Aventura. ¿Ya hicimos un show el año pasado en el Pepsi Center? Pues uno. Uno solo porque debut y despedida. A la verga. No, es que tuvimos problemas con los promotores y dijimos no queremos pasar por esto otra vez. No mames, ¿con quién lo hicieron? No sabemos ni siquiera cómo se llaman. ¿Sí? No mames. No, sí. Nos estafaron. Háganlo, a ver si no es el que lo hicieron, pero háganlo con el pinche Alex Go. Y perdimos dinero, no ganamos nada. No ganamos nada. Perdimos dinero, sí. Güey, qué pedo, cabrones. No, es que esa fue la. Pasan los whatever del 2012. Nos hicieron la misma. Ajá, perdón, Panda, ¿qué decías? Ah, no, o sea, eso, que hicimos para 4 fechas, los promotores nos envolvieron ahí en charla, y terminamos haciendo una sola fecha aquí en Ciudad de México y no nos pagaron nada. No, un mes de ensayo, todo increíble. Soldados. Hijo de su puta madre, ¿y no les pagaron? No. ¿Qué les dijeron? No, chavos, salimos tablas, güey. Así, nadie ganó. Es más, hasta yo le perdí, van a decir. Es que en realidad los promotores no fueron los que no nos pagaron. Ajá. Porque ellos pagaron fue el show. O sea, ellos pagaron todo el show. Ajá. ¿Pagaron el show y luego? Sí, y se supone que con los 4 shows íbamos a tener ganancias, pero después una persona que era la encargada de hacer todo el... que estaba firmando por nosotros, dijo, no, mira, ¿sabes qué? Estamos en números rojos, no les voy a pagar. Y lo peor es que uno invirtió también en el show.
Bueno, yo recuperé mi plata, ellos dos no. Porque yo me le puse a pelear. Mira, pero fue un lindo día. Panda nada más ve por él. Le vale ver a sus compañeros. Pero yo fue un lindo día, ¿eh? Un show. Sí. Increíble. Sí, quedamos ya, con los bolsillos vacíos, pero fue lindo. Ya le rescatan la parte del amor. Y la bonita experiencia, sí. Pero estuvo culero, güey. ¿Qué ha sido lo peor y lo mejor de estar en este pedo del tutú? A ver, lo peor. Hay dos cosas que sí me cuestan mucho. Una es cuando estás triste y tienes que mostrarte bien en cámara. Sonríe. Eso es, sí, y hacer eventos y cosas. Eso, esa es una de las peores cosas. Ajá. Y que se sacrifica mucho el tiempo, no se pasa mucho tiempo con la familia. Y nosotros trabajamos todos los días, todos los días. Usted, no hay un día que estamos libres. ¿Tienen papás? ¿Tienen más hermanos o no? Sí, están viviendo en Colombia. ¿Y casi no los ven? No los vemos. Muy pocas veces. En exclusiva, muy doctor, lo aventura. Reniegas a su familia, odian a sus padres. Lo mejor, ¿qué dice? El dinero. Mire, pero sí ganamos bien, era la pregunta que estábamos haciendo. El dinero, sí. Cuando no lo tienes, es lo más importante. Y cuando lo tienes, es lo menos importante, ¿no? Irónicamente. Sí. ¿Alguna otra cosa que consideras que es lo peor, Nando? Es difícil tener novia, tener pareja mientras trabajas así, no tienes tiempo. ¿Por qué? No, por lo que te digo, porque no tienes tiempo. O sea, es difícil equilibrarlo de tanto trabajo con una pareja. ¿No les ha pasado también el pedo de la paranoia de que se les acerca nada más como, o sea, morras por y güeyes? Por interés y así. Ajá. Ah, no, sí. No, se le trata de a mí, entonces, yo, oye, etiquétame, ¿no? Ah, sí. Ya por ahí no es paranoia, ya de frente, ¿no? Pues sí, ese ya está más cabrón. Pero ya sabemos detectar eso. ¿Así como le hacen? Coño, si llegan y te piden que te etiqueten, no está muy difícil, ¿eh? Primer foco rojo, ¿no? Yo me presento como Leonardo. Ajá. ¿Y a qué te dedicas, Leonardo? ¿Qué dices? Digo, soy actor, algo así. Con esa jeta no te van a creer. Lo bueno es que yo no soy famoso. O sea, ¿qué no vas con una pinche cabeza de panda por las calles? No, obviamente no ando así todo el tiempo. Entonces, eso tiene su ventaja. Me da la oportunidad de conocer a las personas como son de verdad. Ajá. Bueno, una vez Panda, yo me presenté... A Panda le han pasado cositas. Sí. ¿Por qué? Yo una vez me presenté con un grupo de influencers que... Te está quemando gente aquí. Bueno, yo no sé. A que se la daban de que, bueno, ellos levitaban. Yo no sé, como que eran... Más TikTok. Sí. Se creían Dana Paola. Y bueno, de repente yo me presento y me cierran el círculo. Me cierran el círculo. Ah, ¿abrieron? Mis amigos. Ajá. Y yo les digo, mira, o sea, ¿cómo están? Les trato de sacar conversación y me responden súper seco. Les pregunté como, oye, por cierto, era algo de Perú. Saludos, ¿tú cómo que odias a los peruanos? No, yo no odio a los peruanos. De hecho, yo quiero ir a Machu Picchu. Solamente los que viven aquí en México. Y bueno, ajá. Y vienen y yo les pregunto, ¿y cómo está? ¿Desde hace cuánto no van a Perú? Yo creo que ellos no se acordaban de quién era yo. Ajá. Y me dijeron, bien. Bien, así. No me dijeron hace tanto. Bien. Te dieron el avión. Sí. Y yo, bueno, me quedé así. Y yo dije, con que estas personas son así. Luego, más adelante, vienen y me presento. Hola, ¿cómo estás? Con otra persona. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Panda, mucho gusto. ¡Tú eres Panda! Dijeron esos. Ajá. ¡Tú eres Panda! ¡No puede ser! ¡Perdón! ¿Cómo estás? Me abrazaron. Ahí sí. ¡Mira, los mejores amigos! ¡Ay, sí! Tío, ¡está lindo! Y yo, anda para allá. A mí me pasa muchas veces que me preguntan, oye, ¿qué tal es tal persona? Pues que sea buen pedo conmigo y que me lama los huevos, güey, y que me limpia las botas, no quiere decir que con los demás se porte bien, güey. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Sí pasa que a veces te tratan mejor o peor dependiendo quién eres. Sí. Cabrón. ¿Tienen canciones? Sí, varias. Bueno, sí, a cierto número de followers se sabe que los influencers se vuelven cantantes. Primero se les quita lo feo, después se vuelven cantantes, después se vuelven modelos, después se vuelven actores. Dependiendo cuántos followers tenga, es cuando se les desbloquean niveles de talento, ¿no? Sí. A ver, ponla bonita. ¿Cuál te ponemos? Romántica. Que tenemos como 500 canciones. No, ¿sabes? La más escuchada. No, no, pon Incondicional. Roban hasta el nombre de la canción de Luis Miguel, no mames. Este es para ti, aventurero. Hace mucho tiempo corro este camino. Buena, ¿verdad? Cantamos fácil si te tengo. ¿Hace cuántos kilos es esto, cabrón?
quiero que se acabe lo que me has dado. Quiero que no te alejes jamás de mi lado. ¿Te has puesto a hacer ejercicio, Báculo? Sí, no, claro que cuento. ¿Quién es esa? Esa es la exnovia de Nando. La de Yolo, salió el tema. Salió el tema. Sí. Salió. Alguien abrace a Nando, por favor. No, es Yolo. Es de Yolo. La exnovia de Nando. ¿Qué pasó, Nando? No quiero hablar de ella. Sí. ¿Qué pasó con eso? No, es Yolo, la exnovia de Yolo. Oh, chicada, o sea, se compartían babas, ¿o qué? ¿Es de que se iban los hermanos de Yolo Aventuras, compartían novia? Batían chicha. Mira, es que hace tiempo había un fenómeno que se llamaba Yoloriana. Yoloriana. Sí, un chipeo. Sí. Nandariana, ¿eh? Ese estaba mejor. Y es que Mariana, la chica que viste allí en el video, era la ex de... Es la ex de... De Yolo. Ajá. Se le subió la fama. Sí. ¿De ta? Y luego. Y bueno terminaron. Estaba en otro equipo. Era Yolo Aventura. Es que Yolo prefirió a la Kingsley que a Mariana. Sí, me dijo que ya no le alcanzaba el tiempo. ¿Sabes cómo te doy? No entiendo, me estás diciendo muchas incongruencias. Tú dijiste. Estamos tratando de no hablar del tema. Eso no, 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 no. ¿Por qué cortaron? Porque no me alcanzaba el tiempo a mí. Con la Kingsley. ¿Tú no, consideras a ti no más te... importante a un pinche trabajo? ¿Tú tienes novia? ¿Tienes novia? Un chingo. ¿Varias? Un chingo, sí, claro. A la verga. Esa es la solución. Y me alcanza para todas. Pero, ¿sabes? Siento que los dos, después que terminaron, han madurado muchísimo. Sí. Y han sido... Mira, la calidad de personas que son ahorita son... Sí, antes no servíamos para nada. Salíamos ganando, salíamos de la verga. Yo lo era muy dependiente, ahora es más independiente. No, bien dependiente. No sabía manejar, no sabía cocinar. Él no sabía manejar. Está aprendiendo. No, pero tenías novio o tenías mamá, güey. No, mira, sí es muy difícil trabajar con la pareja. Ya, y sobre todo nosotros que hacíamos video diario. Entonces, como que vives con ella y trabajas con ella y cada quien debería tener su espacio. Pues es que era lo... Aprendan, cabrón. Si no les funcionó al pinche Vigabani y al pinche. El remate y todos esos güeyes, también lo mismo, hacían video diario y valieron pito y ya no se aman y ya no se cagan la madre. ¿Cuándo se van a separar ustedes? No, nosotros no. Mira. Ay, sí, vamos a hacer porque no hay amor entre nosotros. Exacto. Solamente la ambición por el dinero. Sí. ¿Sabes qué? ¿Viste a Yolo cómo estaba en ese video, no? Ajá. Mira, mira ahora cómo está de papacito. Claro, mira. Mira, ¿ves? Se separó. Eso sí es un glow up. Yo ya no sé si se puso más sabroso o está deprimido y está en la anorexia. Sus videos sí la tienen clara. O sea, sí fue como desde el principio decir, voy a hacer videos para niños o fue casual. No, sí, sí. No, fue evolucionando mucho el contenido. Sí. Cada año cambia. Sí. O sea, nos adaptamos a lo que está pasando en internet siempre. O sea, sí. Hoy en día, ¿cómo se consideran? ¿Cómo se definen? Mire, según las estadísticas, nos ve gente de más de 25 años. No, pero creo que los niños se crean las cuentas y se ponen esa edad total. Exacto. Porque nunca has visto un fan que tenga más de 25. No, sí, no, sí. Sí, no ve gente grande. Público, esos son sus papás, tu mamá. No, de hecho, las presidentas de los clubes de fans son personas mayores de 18 años. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ese Yolo Aventuras de hace 5 años y el que está ahorita? Aparte del peso de Yolo. O sea, mira, desde que comenzamos hace 5 años es que el equipo ha crecido mucho. Ajá. Sí, ahorita ¿cuántos hay en el equipo? Productores, editores, guionistas. Somos más de 30 personas. ¡No mames! ¿Neta? Sí, nosotros... ¿Te alcanza para repartir tanta lana? Sí, señor. Cuando iniciábamos, nosotros hacíamos todos los guiones, las ideas, grabábamos los videos, editábamos. Y con ya... razón nunca ganas nada, cabrón. Si tienes 85 personas o video, pues no mames. A ver, pónganme una canción que se les prenda así chingona. Una que sí se conozca, no la suya. ¡Caballeros! ¡Con ustedes! ¡Vamos! ¡Se luce Caligari! ¡Buena alegría de mi corazón! ¡Vamos! ¡Se luce Caligari! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
hasta oye, que, pero, que llegue. Se parece al. Ya me duelen los oídos. Se parece al himno de la grada de Venezuela, de la Vinotinto. Sí. Sí. Muy raro eso. ¿Cómo es lo de Vinotinto? Rarete. ¿Cómo es? ¿Qué la sabes? ¿Su podcast dónde sale? El podcast. Ah, ellos tienen es un canal de Twitch. Sí. Es que ellos no juegan, solamente hablan. No, vamos a jugar. Vamos. Estamos en proceso. Todos los pinches gamers, antes enseñaban trucos y ahora ponen una pendejada de gameplay y se ponen a platicar de otra cosa. Sí, o reaccionar a episodios de La Rosa de Guadalupe. Exactamente, güey. Chido, pinche Jonaventuras, güey. Pues que lo sigan en las redes sociales. También supongo que tienen redes juntos y individuales, ¿cierto? No, en las redes no nos queremos. ¿Cómo estás? A ver, en Instagram estoy como @ me dicen YOLO. Ajá. Yo como Nando, güey. Y yo como Panda Aventurero. ¡Oh! Ay, se puso el aventurero. ¡Yo al menos soy el aventurero! ¿Sí? El mundo me importa poco. Si una pinche panda me gusta. Me gusta a pesar de todo. Así mismo. ¡Chido la banda! Pues nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡Vamos, peluche! ¡Vamos, peluche!